Saludos, bienvenidos una jornada más al Grupo Canario de la Tercera División. Bienvenidos a la séptima jornada en A4TV para presenciar este auténtico partidazo que va a presenciar la Unión Deportiva Las Ocas y la Unión Deportiva Los Llanos. Rachas similares, la Unión Deportiva Las Ocas, que ahora mismo hace irrupción en el terreno de juego, viene de dar la campanada, sonora sorpresa la que cosechaba el fin de semana pasado al derrotar en el Silvestre Carrillo al conjunto del Mensajero por 1-2 con un tanto de Borjita tras un error del guardameta Gárate. Y por su parte el conjunto de Los Llanos, el equipo de la Isla Bonita, que en el municipal de Aceró pues perdía por 1-2 con el conjunto del Marino. Vamos con la ficha técnica del partido, con las alineaciones. El conjunto que dirige Kiko de Diego, que sale con el siguiente 11, con Luis Arellano, Pablo Barroso, Edu Niebla, Eric, Ariel, Joshua, Adrián Cherre, Pana Castillo, Borja Rivero y Jonathan Sesma. El entrenador Kiko de Diego, que tendrá en el banquillo a su disposición a Irán, a Tana como portero suplente, a Facu recién incorporado a la disciplina, al igual que a Dai y Levi, estos también incorporados en última semana para reforzar al equipo de Las Ocas, muy aquejado por las lesiones a principio de temporada. Por parte del conjunto palmero, el conjunto de Los Llanos, que va a salir el equipo de José Miguel Fernández con Jairo Geray, Alberto Kai, Víctor Guille, una de las caras nuevas, Owen, Kilian, May, su líder Juan Marocha y Nani. En el banquillo, en la suplencia, tiene José Miguel Fernández, Armiche, Miguel, Giovanni, Cristian y su máximo goleador, Dieguito. El colegiado, el trencilla, que va a ser Óscar Sánchez Arias, asistido en banda por Marcos Carballo Ceballos y Luis Osa Hernández. El partido ya se ha producido, el pertinente sorteo de campos. La Unión Deportiva Las Ocas, que va a atacar de forma típica hacia la portería de la entrada del recinto de este Juanito Marrero, que alrededor del centenar de personas de momento en lo que llevamos de tarde. Recordamos, primer partido de la jornada de este Grupo Canario de Tercera División en su séptima jornada. Y la Unión Deportiva, la Unión Deportiva de Los Llanos, que va a atacar hacia la portería contraria. Pues casi todo presto y dispuesto para dar el inicio a este auténtico partidazo de la jornada liguera de la Tercera División. Vamos a repasar lo que es la trayectoria en esta primera jornada. Recordamos que Las Ocas empataba el primer partido en la jornada inaugural en las postrimerías del choque frente a Las Palmas C. Luego perdía por 4-0 frente al conjunto del Tenerife B. Empataba en su feudo frente al Ibarra en el derbi, otro derbi frente al Busanada, que lo perdía en el Clementina de Bello. Empataba contra el conjunto de El Vera por 2-2, mientras ese partido lo tenía casi amarrado, iba por 2-0 en el marcador. Y luego en el último partido, recordamos esa sorpresa sonora, ganando en el Silvestre Carrillo al conjunto del Mensajero. El conjunto de Los Llanos, por su parte, en la jornada número 1, que empataba frente al Panadería Pulido San Mateo por 0-0. Segunda jornada, empataba 1 frente a la Aría, perdía contra el Cotillo por 4-2, ganaba en su feudo en el Municipal de Acero a la Estrella por 2-1. Ganaba también a uno de los recién ascendidos en ese duelo de recién ascendidos, al conjunto del Wimar en el Tazagaya por 1-2. Y perdía la semana pasada por 1-2 con el conjunto del Marino. Recordamos la clasificación de este Grupo Canario de la Tercera División, que la lidera el conjunto del Mensajero con 15 puntos, seguido con el conjunto del Tenerife B y Las Palmas C, los dos filiales, que están con 14, y el San Fernando con 13, que copan esos puestos de ascenso a los playoffs de la división de bronce. Quinto es Lanzarote, 10 puntos. Sexto, Marino, 10 puntos. Séptimo, Tenisca, 10 puntos. En cuanto a estos dos equipos, primero va Los Llanos, que es décimo clasificado con 8 puntos, y décimo tercero el conjunto de la Unión Deportiva Las Ocas con 6, como habíamos dicho. Tan solo una victoria, 3 empates para el conjunto de Kiko de Diego. Ya todo presto y dispuesto para iniciar este partido. A la izquierda de sus pantallas, en A4KTV en directo, va a estar el conjunto de Los Llanos, y a la derecha va a estar el conjunto de Las Ocas. Arranca el partido. La pelota que la va a jugar Eric. Eric tocando la pelota para Joshua, una de las caras nuevas de este equipo, procedente del Tenisca en la temporada 2016-2017. Pelota arriba. Va a intentar saltar ahí Geray. La pelota que va a llegar el cuero para que sea Kilian. Kilian intentando revolverse. Y Las Ocas a la recuperación. Guille, una de las caras nuevas procedente del conjunto del Mensajero. La pelota es buena, pero va a salir sin problema Luis Arellano. Una de las incorporaciones ya comenzada la temporada, ya comenzada la liga, tras la baja que causaba Luigi, el ex del Águila. La pelota en largo para Pana Castillo, que no va a llegar.
y el cuero sin problemas a los dominios del cancerbero Jairo. Ahí está el conjunto palmero, el conjunto de la Isla Bonita. La pelota la quieren buscar en largo, de momento sin precisión, el cuero que se va a marchar. Vemos la disposición sobre el terreno de juego. Eric y Joshua en el centro del campo, Edu Niebla a izquierda y Pablo derecha. Eric adelanta su posición natural y juega en el centro del campo. La pelota la quiere jugar Pablo Barroso. Ahí la pelota la quiere jugar Pablo. Pablo con Joshua. Pablo con Joshua. Joshua con el esférico jugando para Edu Niebla. Otra de las caras nuevas. Ex del Santa Úrsula. Esta temporada se ha reforzado muy bien el conjunto de la Unión Deportiva Las Ocas y no ha comenzado pues para nada bien la temporada. La pelota la intentaba jugar Pana Castillo. También saltaba Adrián García y hay falta en ataque. Señalada por el colegiado del encuentro, recordamos, Óscar Sánchez Arias. Y entrando más asistencia de público a este Juanito Marrero, que siempre responde a su equipo. Para intentar llevarlo en volandas a sumar puntos, también lo va a intentar el conjunto palmero de los Llanos. Ya la pelota, de momento ritmo pausado en estos primeros compases de juego. El partido que empezaba con un pelín de retraso. La pelota para Cherre. Cherre que recupera el esférico en el centro del campo. Intentaba jugar con Borjita. Borja Rivero, el autor del tanto. Quedaba los tres puntos en el Silvestre Carrillo el pasado domingo. La pelota de Cherre intentando buscar rápido a Adrián García. Que la para con el pecho intentando orientar y acomodarse el cuero. Se va a marchar. Se va a marchar a saque de esquina. A saque de banda, perdón. Arrecia un poquito el viento aquí en el Juanito Marrero. Y el cuero que ya lo pone en movimiento, la pelota que la tiene que mandar al cielo de este recinto. Eric la intenta buscar Juan Marrocha, Arocha, perdón. Y ojito con este jugador, la clase que tiene es espectacular. Uno de los mejores jugadores de tercera sin ninguna duda. Técnica bastante depurada, jugador con una visión de juego tremenda. Pero también en su contra pesa que a veces no toma las decisiones correctas y eso puede ser un hándicap para su equipo. La pelota que la intenta buscar Maggi. Ahí el cuero, cuidado que puede haber peligro, intentando despejar después, la se puede complicar Alberto, la pelota para Adrián García, intentando buscar a Pana Castillo, tuvo que aparecer por ahí Geray, la pelota recupera la Unión Deportiva, Las Ocas, con los aplausos del respetable Edu Niebla, intenta sumarse a la banda, intenta buscar el centro, la pelota que la va a intentar también buscar Víctor, busca el centro, el corazón del área, la pelota para Borjita, aparece Geray para enviar la pelota. Y será el primer saque de esquina del partido a favor del equipo que dirige Kiko de Diego. Y vamos a ver, porque puede ser jugada ensayada, conociendo a Kiko de Diego que le gusta mucho la jugada de estrategia. Ahí va Borja con pierna derecha, hasta seis hombres del conjunto de la Unión Deportiva Las Ocas, defiende con todo, exceptuando Owen, que se queda como hombre más adelantado por parte del conjunto de los Llanos. Ahí va Borja con la pelota, pierna derecha, la pelota queda muy cerrada, despeja de puño, se queda corto, pero la pelota que cae para los Llanos, intenta buscar la pelota Owen, ahora es Pablo, Pablo que retrasa ahora bien con calidad para que la pelota llegue a los dominios del cancerbero Luis Arellano. Luis Arellano que ordena a los suyos, vemos como claramente está jugando el conjunto de los Llanos con un 4-1-2-2-1, madre mía el esquema con el que sale José Miguel Fernández. La pelota que la quiere jugar ahí Edu Niebla. La pelota es buena para que aparezca Adrián García. El juego volcado por este costado izquierdo. Adrián la quiere jugar, caracolear, se va bien. Ahí el centro, la pelota que la toca Geray. Recupera el conjunto de los Llanos. Camisola naranja, pantalón azul, medias naranjas también. La pelota que la quiere, que se quiere marchar Owen. Owen pudo haber falta ahí sobre Mai. Y Mai en su duelo con Joshua lo ganó el jugador tinerfeño. La pelota para Sesma y Sesma para Pablo, cambiando su posición habitual en el inicio de las primeras jornadas, en el que Pablo hacía en el doble zaguero con Eric. Y hoy Eric está jugando en el medio centro y Pablo en el lateral derecho. La pelota que la quiere jugar Ariel. Ariel para Pablo. Pablo intentando buscar a Pana Castillo en largo. Levanta la banderola el asistente. Cuando Pana Castillo creía que iba a hacer falta, la pelota que va a llegar es sin problemas porque ha habido fuera de juego. El fuera de juego que lo va a poner ya en movimiento el conjunto de los Llanos. Cumplen los cinco primeros minutos de juego. La pelota que la quiere poner en largo el conjunto palmero, intentando buscar a Juan Marrocha. Si quiere tener peligro el conjunto de los Llanos, tienen que darle bola a este auténtico jugón. Juan Marrocha, el jugador gran canario.
La pelota que la quiere poner Pablo ya en movimiento. Peina Jonathan Sesma. Trotamundo sin combustible Jonathan Sesma. La pelota que la quiere jugar Pana Castillo. Es de San Isidro, es de Busanada, es de Charco del Pino, entre otros. La pelota para Edu Niebla, perfil izquierdo del campo. Se intenta acoplar, la deja ahí de espuela para que Adrián toque la pelota. Recupera Alberto. Alberto para Juan Marocha. Ya la tiene el cerebro, el timón de este equipo, Juan Marocha, el jugador gran canario. La pelota, apertura buena en banda para que sea ahora Nani. Nani, primera irrupción por el costado izquierdo. Nani que quiere caracolear a Pablo. Se va Nani. Nani se quiere meter dentro del área. Se va Nani. Apareció por ahí. Muy bien Ariel para cruzarse y hay falta en ataque porque se lo tuvo que comer, como se dice en el argot del fútbol, con patatas. La pelota que la quiere jugar ahí era Jonathan Sesma, Juan Marocha con el esférico. Ahí se va Juanma, y Juanma que juega fácil, lo hace todo sencillo, aunque a veces carece de conducciones largas. Juan Marocha, auténtico jugadorazo, el pupilo de José Miguel Fernández. El cuero que ya lo tiene el conjunto de los Llanos. Como decíamos, décimo clasificado en estas 7 primeras jornadas. La pelota para May, es del mensajero. El cuero que lo quiere jugar Cherre. Cherre Bello gira sobre sí mismo. Y José. Y Óscar Sánchez Arias que decreta. Óscar Sánchez Arias que decretaba la falta. La pelota para Cherre. Cherre para Jonathan Sesma. Jonathan Sesma quiere ganar el medio. Intenta buscar la diagonal y ahora ahí vemos como el viento quiere ser partícipe de este partido. La pelota que la quiere jugar Pablo. Y sin problemas ahora los dominios del conjunto soquero, el equipo que dirige Kiko de Diego. Ambos entrenadores que ven de pie el partido. Edu Niebla la quiere jugar con Adrián. Qué bueno el gesto técnico de Adrián. Edu que se quiere marchar por banda. Ahí se va Niebla. Quiere llegar la pelota. Se le va a marchar finalmente por la línea de fondo. Será saque de puerta. De momento sin ocasiones para ninguna banda, para ningún equipo. Cómo dialogan los jugadores entre ellos para ordenarse. Los primeros compases son bastante importantes, sobre todo en la parcela táctica, no dejar ningún hueco, estudiarse ambos equipos y lanzarse a tumba abierta a buscar la portería contraria. Ahí va con pierna izquierda a patear el cuero Jairo. Ahí patea el cuero Jairo, intenta buscarlo Eric, el ex del Granadilla. La pelota para Juan Marocha, qué bueno el 1-2. Juan Marocha hace lo que quiere. Hace lo que quiere Juan Marocha, la pelota que la retrasa para Alberto y Alberto para Jairo. Dominio alterno lo que llevamos, posesión repartida, sin ocasiones como decíamos, y la pelota que la quiere jugar el conjunto palmero. El cuadro de la Isla Bonita pateando el cuero largo, intentando buscar a May, el es del Tenisca, intentando buscar la pelota, pero se cruza muy bien Ariel que patea con pierna derecha, intentando buscar a Adrián, bastante protagonista en estos primeros inicios de partido. El cuero que lo tiene Owen con el esférico, y la tiene Guille, el ex del mensajero. No contaba con muchos minutos y decidió, pues, ay, qué bueno el gesto de Juanma. Juanma que abre el cuero, pudo haber falta ahí de Cherre, que le deja el recado, sobre todo para que no haga más de estas el jugador gran canario. La pelota Guille, y Guille que retrasa para Alberto. Ahí va Jairo con pierna izquierda que se desentiende del balón y lo manda al cielo, que cae como un copito de nieve la pelota. Ahora la intenta buscar Eric de cabeza, que va bastante bien por el juego aéreo. De momento el balón que apenas se juega por el buen estado de este sintético del Municipal del Juanito Marrero, en perfectas condiciones. Ahí está el cancerbero Jairo. Y no tiene prisa, parece que el equipo de José Miguel Fernández se lo va a tomar con calma en la elaboración. Se lo va a tomar con calma, las socas que tampoco ejerce presiones. Bien plantado el conjunto de Ignacio Marrero. Las líneas claras en defensa con un 4-4-2. Y la pelota que la recupera Cherre, Cherre para Borjita. Borjita se le escapa el control orientado. La tiene Guille, el jugador palmero que abre a banda. Y también se equivoca Nani. Control e imprecisiones en ambos equipos. Bastantes imprecisiones en lo que llevamos de inicio del choque. Ahí está Cherre Bello. Cherre jugando con Adrián. Bastante participativo Adrián. Ahora viniéndose por el carril del medio. La pelota para Borjita. Borjita que quiere encarar la frontal del área. Puede haber falta, no lo señala así el colegiado. La pelota quiere llegar Cherre, intentando buscar la apertura para Edu Niebla. Puede haber fuera de juego. Era bueno, buenísimo el gesto técnico de Pana Castillo en la orientación. Pero venía de fuera de juego. Fuera de juego, claro que lo vio bastante bien el asistente Marcos Carballo Ceballos.
Va a patear el cuero Jairo. Va a patear el cuero Jairo, como recordamos, el conjunto de los Llanos la semana pasada, pues que perdía por un tanto a dos en el Municipal de Acero frente al conjunto del Marino. Partido que se le puso muy cuesta arriba y fue en los últimos compases cuando el conjunto de los Llanos recortaba distancia. Ahí está la pelota para Mai. Mai, que puede hacer objeto de falta, da la ley de la ventaja al colegiado. La pelota para Nani, pierna izquierda, saca el centro. Va a llegar sin problemas a los dominios de Luis Arellano. Los dominios de Luis Arellano, que prefería jugar en corto, y así lo va a hacer con Pablo Barroso, costado derecho del campo. Bonita indumentaria de ambos equipos. Está rojiblanca del conjunto de la Unión Deportiva Las Socas. La pelota para Joshua. Joshua ya ejerciendo como líder las primeras semanas de campeonato, pues que se las perdía por lesión. Tenía que hacer irrupciones a cuenta gota. Y ya comandando la saga en la titularidad. La pelota para Pablo, que se quiere prodigar en ataque. Ahí va Pablo intentando cruzarse en el camino. Cae otra de las caras nuevas. Cae también jugador que ha jugado, militado en las filas de la Sociedad Deportiva Tenisca. Y ahora enrolado en las filas del conjunto de los Llanos. Va a haber saque de banda. Ahí muy bien el movimiento de Borjita, que quiere buscar el centro. La pelota con el interior del pie para Castillo. ¡Gol! De Las Socas para Castillo. ¿Cuál ariete aparece en el segundo palo? Buenísimo el centro, costado derecho de Borjita, y en el segundo palo Pana Castillo acude a su cita con el gol. La pelota que tocaba en el poste, se adelanta el conjunto de la Unión Deportiva Las Socas. Las Socas 1, los Llanos 0. Buenísima la jugada, el movimiento, la pelota que la ponía en movimiento Pablo en el saque de banda. Bueno el gesto, el movimiento. Ay, qué bueno el gesto técnico, el gesto ahora de cariño y de gratitud de Pana Castillo con Borjita, que le ponía al centro plácido para que este rematara de cabeza y adelantara al conjunto de la Unión Deportiva Las Socas con, digamos, 13 de juego. Ahí está presionando, ahora sí que adelanta un poquito más la línea Las Socas para agarrar la presión. Bueno, esto ahí era de Owen y cae la pelota a los dominios de Las Socas, que quiere jugar Eric, que se defiende también en el pivote defensivo. La pelota para Edu Niebla. Edu, que quiere jugar con Borjita. La pelota que la quiere jugar Owen. Owen, que se quiere marchar. Tiene velocidad Owen, también perseguido por Borjita. Expeditivo en labores defensivas para recuperar el la pelota para Ariel. Ariel, que puede meter en problemas a su carcerbero Luis Arellano, que se lo toma con paciencia ante la presión de Mai. Y el cuero intentando buscar el largo donde toca Jonathan Sesma, la intenta bajar al tapete. Qué bueno el control ahora de Cherre. Y tocando la pelota para Pablo. Pablo, que quiere cambiar la orientación, quiere buscar el pase largo, intentando buscar a Adrián García, que se puede meter. Ahí Jairo. Tuvo que salir Jairo a enmendar el error de la saga llanense. No sabemos los problemas que puede tener Dieguito, pero José Miguel Fernández, si quiere tener jugador con referencia arriba, ahora llega tarde Guille, no hay problema. Sin falta, sin más. Pide disculpas, lo que hablábamos. No sabemos si ha quejado de algún problema físico. Jugador tan importante como Dieguito hoy en el banquillo. Achierre, que intenta marcar, mandar jugada. Defiende con todo el conjunto de los Llanos. Tan solo Juan Marocha es el jugador que se queda arriba. La pelota intentando dar la tocadita de interior del pie. El cuero que va a llegar a Guille. Guille, que gira sobre sí mismo, presionado por ambos jugadores, por varios jugadores del conjunto de Las Socas. Y fructifica la jugada del conjunto soquero, porque hay saque de banda en este partido inaugural de la séptima jornada de este grupo canario de la tercera división, necesitando ambos conjuntos la victoria, pues para seguir ascendiendo en la tabla. Podemos calificar de bueno el conjunto de los Llanos, sobre todo por ser un recién ascendido a la categoría. Y por su lado, no tan bueno por parte del conjunto de Las Socas, que en la primera jornada veía como rascaba un punto al conjunto de Las Palmas, tanto de Yesua en las postrimerías del partido, pero luego la segunda jornada, pues el conjunto de Masiño, el cuadro del Tenerife B, que le endosaba hasta 4.
Ahí está Juan Marocha, el jugador Gran Canaria. Así que vamos a echar Juanma. Juanma que quiere buscar el golpeo. Intenta buscar a May. Se cruza Pablo. Providencial el central de Vilaflor para enviar el cuero al saque de esquina. Va a ser el primero por parte del conjunto palmero, el equipo de la Isla Bonita, que quiere reaccionar ante el tanto local. Va a ser Juan Marocha el lanzador de este saque de esquina. Hasta siete hombres de la Unión Deportiva Los Llanos al remate. Defiende con todo, con todos los hombres el conjunto de la Soca. Hasta Pana Castillo se suma a las labores defensivas. Siete hombres al ataque, todas las socas en defensa. La pelota Juan Marocha va con pierna derecha, interior del pie, bien tocadito. La pelota que la despeja Eric, la pelota para Sesma. Sesma que quiere preferir salir a la contra. Intenta, puede haber falta, no la señala así el colegiado. Ahí saque de puerta. Saque de puerta para el cuadro soquero, que mandan el marcador con ese tanto de cabeza de Pana Castillo, que hacía irrupción en el segundo palo para enviar la pelota al fondo de las mallas y adelantar a su equipo, el bueno de Pana Castillo. Ahí está el cuero Luis Arellano. Luis Arellano, la pelota que la quiere jugar con Pablo Barroso. Y este para Sesma. Sesma que la deja de frente para Pablo. Para Pablo intentando buscar a Pana Castillo. Se tiene que cruzar por ahí Geray. Y otra vez la pelota que es para Kai sin dominio. La pelota ahora intentando buscar al costado izquierdo del campo. La pelota para Mai. Mai intentando buscar el control orientado. Se cruza en su camino Ariel. Ahora el cuero que lo toca a Kilian. Y Kilian exterior del pie para Nani. Nani para Kilian, Kilian que quiere girar sobre sí mismo. Ahora bien, con criterio el jugador palmero, tocando el esférico para Kai. Kai cambiando la orientación del juego. Balón en largo, preciso, que la intenta pinchar. Ahora le sale un sombrerito casi sin querer a Owen. Y hay falta de Edu Niebla. Y puede ser falta peligrosa en contra de los intereses de la Unión Deportiva Las Ocas. Y hasta dos hombres que se van a poner de acuerdo para el golpeo de lanzamiento. Finalmente va a ser Mai el ejecutor, el lanzador de esta falta. Y otra vez defiende con todas las socas, que no quiere pues dejar ningún hueco, ningún cabo sin atar. La pelota que la va a poner Mai, el jugador palmero, criado en las filas del Tenisca. Y ahora en este equipo, la pelota que la quiere jugar Mai, pierna derecha, interior del pie. La pelota va a ir al segundo palo. Intentaba buscarlo Alberto, que se sumaba al ataque. Y hay saque de puerta. Hay saque de puerta. Recordamos la jornada, esta séptima jornada, que arrancaba con este partido con la Soca Los Llanos. También en el día de hoy, que se va a disputar en el norte de la isla, en el Argelio Tavares, el Santa Úrsula Club Deportivo Mensajero, el líder, que visita una cancha complicada como es la del Argelio Tavares en el resto de la jornada. Pues para mañana, 12 del mediodía, jornada matutina, Villa Santa Brígida, Ibarra, Unión Suria y Sabusanada, Tenisca, Vera, Unión Guimar, San Mateo, Unión Puerto Las Palmas, Estrellaría, Lanzarote, Tenerife Bay, cerrando la jornada, 2:30 al mediodía. Cuidado que puede haber peligro. La pelota la quiere jugar el conjunto palmero. La pelota Luis Arellano. Bueno, el pase de Juan Marocha. Dejaba a Owen solo. Dejaba a Owen solo. Y este que no conectó al 100% como quería. Y la pelota, pues que finalmente sin problemas la paró el guardameta Luis Arellano. Como decía, la jornada que la cierra 2:30 del mediodía, el Antonio Domínguez, el marino, que recibe a otro de los gallitos de la categoría, al conjunto del sur de Gran Canaria, al conjunto del San Fernando. Ahora está teniéndolas el conjunto de Los Llanos. La pelota que la quiere jugar ahí era Kilian. Y recupera Pablo Barroso para enviar la pelota en largo, que Sesma intente peinar. Kai que se anticipa, puede dar falta, no lo señala así el colegiado, y patea Víctor en largo. Patea Víctor en largo. Mike que va a hacer por ir a la pelota. Levantaba la banderola del colegiado, pero prefiere darle la ley de la ventaja. Levantaba la bandera, perdón, el asistente. Ahora puede haber falta, da la ley de la ventaja otra vez el juez de la contienda, José Miguel Fernández, que está haciendo pues bastante generoso con ambos equipos. La pelota que la quiere jugar Juanma, intentaba perder la pelota más y puede haber falta, no la señala así el colegiado. La pelota para Jonathan Sesma. Jonathan Sesma que abre, ¿para quién? Aparece Adrián, que gira sobre sí mismo con la derecha. Ahora con conducción rápida Adrián, el ex del Club Deportivo Tenerife. La pelota la intenta buscar para Borjita, y el cuero que lo va a recuperar el cuadro palmero. La pelota en largo, intentando buscar a quién, a nadie, porque aparece como un tráiler
como un auténtico Kaiser de la saga. Joshua, la pelota la quiere jugar Borjita. Borjita para Sesma. Sesma intentando buscar a Pana Castillo. Ahora hay falta. Y falta que puede ser peligrosa, aproximadamente a 3-4 metros de la frontal del área. Puede ser una falta muy propicia para un diestro. La pide Adrián García, pero los galones de Cherre Bello también pesan mucho en este equipo, así que varias posibilidades en el lanzamiento que va a tener el cuadro San Miguelero. Vamos a ver, porque Jairo va a ordenar hasta mínimo 3 hombres en barrera, aunque requiere alguno que otro más. Vamos a ver cuántos ordena el cancerbero palmero. Finalmente van a ser 4. Y la pidió desde que se produjo la falta, y Adrián García va a ser el que lance. A no ser que nos sorprenda con una de jugadas de libreta, de pizarra, Kiko, de Diego, pero en este tipo de faltas de lanzamiento, de golpeo directo, es muy poco probable que se produzca estrategia. La pelota que la va a disponer Adrián García, bajo palo Jairo. Adrián García va con el cuero, la pelota que se estrella en la barrera. El cuero que lo va a intentar mandar lejos de las posiciones de peligro. Nani intentando buscar a Owen. La pelota con Ariel, siempre bastante rígido. Ariel que pone la pelota. Intentaba buscar el corazón del área pequeña. El cuero para Juan Marocha. Se equivoca ahí en el control, pero había posición antirreglamentaria, falta. Y lo señaló así el colegiado y también su asistente de la banda, que está más pegado a los banquillos, que en este caso es Marcos Carballo Ceballos. Pelota la quiere jugar ya Juan Marocha, intentando buscar a quién, a nadie, se equivoca. La pelota es para Eric, para Ariel, perdón. Ahora es Eric el que toca el cuero en largo. ¿A quién? A nadie. A los dominios del cielo, que es el también protagonista, intentar bajar la pelota a Eric. La pelota es para Guille, reclamaba en mano la pelota Owen, pierna izquierda. Owen quiere buscar, probar el golpeo, se tiene que anteponer ahí Edu Niebla para que el cuero lo despeje. La pelota del conjunto a través de los Llanos, la tiene Víctor intentando elaborar. La pelota para Mai con el cuero. Mai ahora es para Kilian aperturando costado derecho. La pelota ahora buena, la jugada del conjunto de los Llanos, la pelota para Owen que quiere pues percutir por esa banda, pero es defendido por Adrián García, que también se suma a defensa. Ahora la pelota para que jugar para Borjita intentando buscar, el pase era bueno, intentando buscar a Pana Castillo. Ahora llegaba tarde Jonathan Sesma y la pelota que se queda en los dominios de Kai. Ahí está Kai con Nani intentando pues sumarse al ataque, intentando romper por ese carril del zurdo. Y se ha encontrado con un oponente duro de roer como es Pablo Barroso. Ya la va a poner el conjunto de los Llanos. José Miguel Fernández dando instrucciones a los suyos desde la banda. Ahí la quiere jugar Juan Marocha, que juega a otro ritmo, al ritmo que él quiere. La pelota la quiere jugar Kilian. Para Mai para Kilian. Este sí es Kilian, la pelota es para... Hay falta y tarjeta. Hay falta y cartulina amarilla. Primera cartulina amarilla del choque. Falta para Mai. Cuando parecía que era una falta de Eric, falta para Mai. Falta para el delantero palmero, protestado por todo el banquillo. No sé si le habrá dicho algo al colegiado, porque desde la posición en la que nos encontramos, y para sorpresa también del respetable, una falta, una tarjeta amarilla que no sé de dónde se la saca el colegiado. Vamos a ver el listón que pone, que de momento estaba siendo bastante correcto el juez de este partido. La pelota que la quiere jugar ahí Eric, el ex de Granadilla. Otra de las caras nuevas. Joshua, pateo en largo, intentando buscar en largo para que sea Adrián. Cuidado que pierde la visión del juego Alberto. Alberto no puede hacer eso, tiene que tener cuidado con ese tipo de acciones. La pelota para Pana Castillo, Pana para Borjita. Borjita que no confía en su pierna izquierda, pero sí en la derecha para abrir a banda, donde aparece Adrián con pierna izquierda. Segundo palo, Sesma puede aparecer. Tocaba Nani. Y la pelota que caída, llovida a las manos de Jairo. Ahora pidiendo que se reestructure el equipo, el cancerbero palmero. Y nadie que se ofrece va a tener que patear el largo. Vamos a ver si hay alguien que se ofrece a jugar la corta, que siempre es la opción, que si no hay nadie, claro, le da más criterio al equipo. La pelota en largo, intentando buscar a Owen, pero encuentra a Joshua. Joshua para que sea Adrián para Chierre, y este retrasa
al propio Joshua. Joshua para Eric, altura de primer cuarto de campo. Ahí a la altura de la divisoria aparecía Jonathan Sema, que buscaba la posición casi de memoria de Adri. Ahora toca la pelota ahí Alberto, costado derecho del campo. Ahí aparece Alberto, Alberto para Kilian. Kilian altura divisoria. Intentaba buscar un 1-2, pero viene en la presión Cherre Bello, el eterno capitán de este equipo toda su vida en la Unión Deportiva La Soca, excepto ese periplo en el conjunto del Charco del Pino. La pelota ahora la quiere jugar bien Joshua para Edu. Edu intentaba buscar en largo, intentando buscar a Pana, que se va a medir con Víctor. Víctor que se anticipa, la pelota que le cae a Borjita, la quiere pinchar, la baja que viene Borjita, intentando hacerse ahora el sombrerito, no lo consigue así. Y tocaba Guille para que recupere el conjunto de los Llanos. Se quiere marchar y lo hacía bastante bien Víctor, obstaculizado ahí por el jugador de la Unión Deportiva Las Ocas. Y a la altura del semicírculo, parte derecha del terreno de la Unión Deportiva Las Ocas, hay falta para los palmeros, que ya la juegan, no la van a jugar ahora. Todos los jugadores soqueros siempre detrás de la pelota para dificultar la elaboración del conjunto de los Llanos. La pelota es Kilian, Kilian con Alberto. Alberto para quien se anticipa Edu. Ahora el cuero que le intenta buscar Kilian. Kilian que quiere marcharse. Ahora sí hay falta y puede ser de cartulina. Esta sí es de cartulina. Sí es de cartulina. Y se enfada. Tremendo. Tremendo la arenga. Tremenda la arenga de Cherre Bello ahí a sus compañeros. En cuanto a las presiones, reclama que él solo no puede estar ejerciendo la presión. Y Eric, que llegaba tarde, y cartulina amarilla. Cartulina amarilla para Eric. Ahí falta, la va a poner Juan Marocha. Juan Marocha con pierna derecha. Hasta seis hombres en el ataque. Hasta seis hombres en el ataque del conjunto de los Llanos. Ahí va la pelota que la va a poner en el movimiento el jugador Gran Canario. Ahí va Juanma, Juanma que la quiere poner tocadita. La pelota que la peina cae. Cae que la vuelve a tocar de cabeza en segunda instancia. La pelota que la quiere poner Mai dentro del área. Hay segunda jugada, la pelota que cae para Nani. Nani que quiere probar el golpeo. Hay falta otra vez en este caso de Pablo Barroso. Falta de Pablo Barroso sobre Nani. Y esta puede ser muy, muy, muy atractiva para los intereses de la Unión Deportiva Los Llanos. Sobre todo con los jugadores que tiene al golpeo. Vamos a ver, porque hasta tres hombres pueden ejercer de lanzadores. Puede estar por ahí Juan Marocha, tanto Nani o Mai. Y parece ser que es Nani el futbolista que más posibilidades tiene para el lanzamiento. En este golpeo franco, aproximadamente 4 o 5 metros de la frontal del área. Recordamos, ganan Las Ocas 1-0. Obra de Pana Castillo, va a ser Nani. Va a ser Nani, cinco hombres en barrera. Ahí va Nani con el peo con pierna derecha. Se marcha, tocan un jugador de la saga, de la barrera. Y hay saque de esquina. Saque de esquina a favor de los Llanos. Casi todo balón parado por los costados. Tiene un titular y no es otro que Juan Marocha. Ahí va Juanma, golpeo con pierna derecha. Juanma cerradito, la pelota que va al segundo palo. Intenta buscar a Nani, se va a marchar al saque de banda. Al saque de banda. E inteligentemente ahora el conjunto palmero, que se va a quedar a la presión para intentar ahogar, asfixiar la salida del esférico y obligar al golpeo en largo al equipo del Juanito Marrero. La pelota que la quiere jugar Edu. Edu que la pone en largo. El colegiado y el trencilla que entienden que la pelota se ha marchado por la línea de banda y habrá saque para el conjunto de los Llanos. La pelota que la va a poner en movimiento ahí, intentando buscar a Juanma. Va a llegar sin problemas a los dominios de Luis Arellano, que la deja salir para arañarle unos segundos al crono cuando estamos en la media hora de juego. Con el marcador de Las Ocas 1, los Llanos 0. Obra de Pana Castillo en una muy buena jugada. Tras un saque de banda en el centro, Borja Rivero que encontraba a Pana y este cabeceaba al fondo de las mallas, estableciendo el único tanto en el marcador. Ahí va el cuero, el viento protagonista, no hay nadie ahí en la zona para peinar el cuero, que está bastante bien, bastante correcto en sus labores Joshua.
La pelota para Adri. Adrián García, que se quiere marchar en velocidad. Parece que también juega el ritmo que quiere. La pelota intentando buscar a Pana Castillo. Ahí no hay falta, no lo de Quicreta, el colegiado. Ahora recupera a través del conjunto Soquero en buena posición. La pelota para Borjita. Borjita que se intentaba marchar en el 1-2. Y toca en última instancia. Parece ser que toca Borjita. Lo señala el colegiado que le tocaba en la parte del talón. Y es saque de banda para el conjunto de los Llanos. Discutido por el respetable, por el público asistente hoy, al Juanito Marrero. Juan Marocha intenta patear el cuero largo, intentando buscar el espacio donde va a llegar Ariel antes que Mai. Cuidado que Mai se puede meter en peligro. Que diga Ariel, puede haber falta. No lo señala así. No lo señalaba así. Luis José Hernández, podía haber falta de Ariel, no lo consideró. Y va a haber saque de esquina. Y ya son varios los del conjunto de los Llanos que ha reaccionado bien al tanto, vamos a decir que tempranero, del cuadro de Kiko de Diego. Y va a haber saque de esquina. Otra vez seis hombres dentro del área, pierna izquierda, la pelota, cuidado. Ahora la saga se equivoca, cae, quiere golpear. Aparece Joshua para meter la pierna derecha. La pelota para Kilian, que golpea a tierra de nadie, a tierra de Luis Arellano. Y Joshua y Cherre, dos jugadores con bastante carácter, arengando a los suyos, sobre todo en esos pequeños despistes en la zona de marcas y en segunda jugada, que puede acarrearle peligro al equipo del ex técnico blanquiazul, entre otros Kiko de Diego. Ahí el cuero para Joshua, Joshua con Luis Arellano. Ahí la pelota la tiene Luis. Luis que patea en largo, pierna derecha, buscando a Sesma, la pelota que la encuentra Nani. Nani para Mai, Mai intentando buscar a Guille de frente. La pelota va a caer para Sesma, nadie que la baja. Ahora va a ser Kilian, Kilian centro, carril del medio. La juega para Juan Marocha, puede ser objeto de falta por parte de Pablo. Da la ley de la ventaja. Y ahí le tocaba el tobillo derecho al bueno de Juanma. Y bueno, esperemos que se pueda recuperar el principal estilete de este equipo, Juan Marocha, jugador gran canario. No nos cansamos de decirlo, con una clase espectacular. En años anteriores muchos se preguntaban cómo Juanma seguía en este equipo de los Llanos y no estaba en categorías superiores, pero fiel al conjunto de los Llanos. Un año más en la disciplina del conjunto palmero. La pelota que la quiere jugar Kilian. Casi tres cuartos de cancha. Gira sobre sí mismo. Hacía falta Jonathan Sesma. La daba la ley de la ventaja. O no pitaba nada el colegiado. La pelota para el conjunto palmero, intentando buscar a Owen. Se adelanta a Edu Niebla. Y el cuero que va a ser para el cuadro de los Llanos. La escuadra palmera que quiere buscar el tanto del empate antes de llegar al descanso. La pelota que la quiere jugar ahí Kilian. Kilian que patea el cuero, lo intenta elevar para intentar buscar a Guille. La pelota va a llegar a Cherre. Cherre que con pierna izquierda patea, intentando buscar a Pana Castillo, que le iba a intentar estorbar. Va a intentar que el viento también juegue a su favor, pero el cuero que va a llegar sin problemas a los dominios de Víctor. Y este con Alberto. Alberto que le tira ahí un túnel a Adri. Y el cuero que lo patea al largo, intentando buscar a Mai. Qué bueno es Joshua. Siempre correcto Joshua. La pelota que la quiere jugar a Edu. Ahí se puede meter en problemas el conjunto de las Ocas. La pelota que va a llegar a los dominios de Guille, el ex mensajerista, el futbolista palmero. Va a tocar Guille en última instancia. Tocaba Guille finalmente. Y el cuero que va a ser para Joshua. Ahí va Joshua en largo, intentando buscar a Pana Castillo. Pana Castillo, que es un jugador más posicional, jugador que más de recibir de espalda. La pelota quiere jugar ahí Borjita intentando buscar a Jonathan Sesma, que se puede meter. Qué bueno el control de Sesma. Paradón espectacular de Jairo para salvar el segundo tanto. Madre mía, el control orientado de Sesma, la velocidad que le imprime tras el control y la definición ajustada al palo. Sacó la mano salvadora Jairo para evitar el segundo tanto del conjunto soquero en una recuperación. Y otra vez asistencia de Borjita. Y ya va a sacar rápido la pelota para Adrián García. Adrián, la pelota con intentando girar sobre sí mismo. La pelota que recupera el conjunto palmero, intentando buscar el largo a Owen. Sin problemas a los dominios de Eric, que era el hombre más retrasado para Luis Arellano. Ahí el cuero que lo quiere jugar con Eric, y este que se equivoca, intentaba buscar a Pablo, que se había quedado en posiciones de ataque. Ya la recupera el jugador natural de Vilaflor. La pelota la quiere jugar Juanma, que gira sobre sí mismo.
Juanma Rocha, que hace lo que quiere. Juanma, que se va de uno. Juanma, que se va de dos. Juanma intenta girar sobre sí mismo. Juanma hace lo que quiere, parece. Ahora puede haber falta. Puede haber falta de Jerre. Puede haber falta de Jerre, que puede ser amonestada. La pelota que la tiene el conjunto palmero. La quiere jugar Owen. Owen intentando abrir, aperturar la banda. Puede llegar Pablo. Llega antes primero el jugador soquero, intentando buscar el largo. Y el colegiado, pues que no tiene presente la falta. La falta de Jerre sobre Juanma, que podía haber sido de cartulina amarilla. Ahí va la pelota para Juanma. Juanma con el esférico. Juanma que la deja para que sea ahora Alberto. Alberto buscando otra vez a Juanma. Y el conjunto palmero que va a sacar desde el lado. Mal saque ahora, que no lo señala ninguno de los dos asistentes. Ahora hay falta de Jerre sobre Juanma. Le dan la cara. Y Jerre, que le está cogiendo la matrícula cada vez que el futbolista gran canario intenta hacer una de sus filigranas, porque es un jugador que pausa mucho el juego y eso invita o incita a veces a la desesperación de sus rivales. En este caso, pues le daba sin querer, o no sabemos las intenciones del bueno de Jerre Bello, sobre Juan Marocha. Ahí está como el técnico José Miguel Fernández indica que sea Juanma el ejecutor de la falta. Ahí va Juanma, la pelota que era ensayada. Había un corte ahí, una puerta atrás, como se diría en baloncesto. La pelota para May. May intentando buscar a quién, a nadie. Aplicamos la jugada. Juanma que buscaba la irrupción por el carril del medio. En el corte ahí que lo hacía el conjunto de los Llanos, para intentar fracturar la saga palmera. La pelota para Juanma. Juanma que toca el cuero. Lo hace para Alberto. Alberto juega en el centro para Kylian. Kylian puede dar falta. Y ahora Jerre. Jerre se va a ver la cartulina amarilla por reiteración. Ya por reiteración, Jerre Bello, cartulina amarilla para el capitán soquero. Tercera tarjeta del partido. Recordamos, la primera que la vio May, luego fue Eric. Y ahora es Jerre el que ve la cartulina cuando estamos a punto de llegar al 40 de juego de esta primera mitad, con el marcador de las Ocas 1, los Llanos 0. Juanma y Owen al golpeo. Tan solo pone tres hombres en barrera. Van a ser Borjita, Sesma y Pana Castillo. Bueno, tan solo va a poner dos. Y está Owen y Juanma. Vamos a ver quién es el ejecutor. Parece que es Juanma. Juanma, que la pelota va al segundo palo. Estás tocadita, estás buena. La pelota que puede llegar en la segunda jugada. Despeja la saga del conjunto soquero el equipo de Kiko de Diego. En una de las ocasiones más claras que ha tenido el conjunto de los Llanos. La pelota la ponía Juanma. El balón que era puesto en disposición de remate luego en una segunda jugada. Y finalmente no llegó el remate. Intentando recortar, empatar el conjunto. El conjunto del Palmero. La pelota que la intentaba jugar Juanma. La pelota va a llegar para Nani. Nani retrasa el cuero para Kylian. Kylian que gira sobre sí mismo y aparece Víctor. Víctor que quiere otra vez buscar el costado izquierdo. Otra vez para Juanma. No hay fuera de juego. Juanma que toca la pelota con el pecho. Se quiere meter dentro del área. Obstaculizado bien por Pablo ahora. Y Juan Marocha que se había obligado a retrasar a Kai. Kai aperturando costado derecho del campo para que sea Alberto. Alberto que se ve bien de la presión de Adrián. Ahora está jugando bien el conjunto de los Llanos, pero se equivoca en el pase Víctor. Y el cuero que va a llegar para Eric. Eric que se equivoca, se la da Juanma. Juanma también se equivoca, recupera a Eric. Puede ser una de las jugadas del partido esta, porque la pelota va a llegar para Pana Castillo. No hay fuera de juego. Para el mano a mano. Para. ¡Fuera! Buscó el golpeo de superclase. Toquito abajo para ponerla por encima del cancerbero Jairo, que ya estaba batido. Pudo haber hecho el doblete en su cuenta particular. Pana Castillo se quedó solito en el mano a mano y no pudo aumentar la renta del equipo de Kiko de Diego, que ahora sí la más clara, sin duda. Ahí la pelota, expeditivo en el juego aéreo, Ariel. La pelota para Guille. Guille retrasa atrás para Kai. Buena la presión ahora del conjunto soquero. Pero qué bien, Kai. Qué bien que se va de uno. Se fue de dos, Kai. Kai tocando la pelota para Juan Marocha. Altura de la divisoria.
de los dos campos. Juanma buscando a Pablo. Pablo que le hace falta la pelota que va a llegar a Owen. Costado derecho, se mide con Edu Niebla. Qué buen Edu. Ahora se marcha, pierna izquierda, intentando galopar, cabalgar la banda, buscando el costado izquierdo para Borjita. Borjita que se va a medir con Víctor. Ahí está Borjita. Borjita para Edu, que sigue. Edu que se quiere meter. Edu que se quiere buscar el recorte. Edu que sigue batallando ahí frente a Víctor y frente a Yeray. Y la recupera la saga palmera. El cuero para Juanma. Juanma Rocha. Juanma intentando buscar a Owen. La pelota que la toca Eric Arachierre. Y para Castillo, que viene de posición antirreglamentaria. De todas formas, aparecía bien por ahí Kai para evitar el susto, porque aparecía en una zona peligrosa. Eso sí, venía de posición de fuera de juego Pana Castillo, que acaba de disfrutar sin duda de una de las ocasiones más claras para aumentar la renta. La pelota para Juan Marocha, que está en todas partes del campo. Es un hago lo que quiero y cuando quiero. La pelota para Owen. Owen aperturando a banda para Nani. Nani se va a medir con Pablo. Nani se quiere marchar. Pablo le intenta tirar la obstrucción. Es una carga legal, considera así el colegiado. Y Pablo con patada en largo, buscando a quién, a nadie, porque cae acá y cae. No le avisa a su compañero Víctor, que estaba solo y puede ser peligro para la Unión Deportiva. Las socas, era Pana Castillo, que se equivocaba en el pase y cae bastante bien. Bastante bien el zaguero palmero. Ahí el cuero que no se marcha por la línea lateral y todavía que está dentro del rectángulo de juego. Estamos ya en los últimos compases de primera parte, ganando el conjunto de la Soca. Puede haber falta, no lo hacía, la hacía el colegiado. La pelota para May que se quiere medir con Ariel. Ahí va May buscando May. La portería de Luis Arellano, desviado. Desviado el cuero. Y va a ser saque de puerta. Cuando ya estamos rebasado el 40. Con el marcador sobre el luminoso de un tanto a cero. En esta séptima jornada, que ya tiene dos partidos en Liza, este en la Soca Los Llanos y también en el Argelio Tavares, el Santa Úrsula Mensajero. Para mañana, resto de la jornada, Santa Brígida Ibarra, Unión Suria y Sagusanada, Tenis Cabera, Wimar San Mateo, Unión Puerto Las Palmas C, Estrella Aría, Lanzarote Tenerife B y Marino San Fernando. Esta séptima jornada, que con la clasificación provisional tiene al Mensajero líder, seguido con el Tenerife C, Tenerife B, Las Palmas C y San Fernando. La pelota que la va a poner en el movimiento Edu Nieblas del costado, el ex del Santa Úrsula. Tiene jugando a su hermano en el conjunto del Club Deportivo Marino, a Juana Niebla. Jugador del norte de la isla. La pelota que la quiere poner en movimiento conjunto soquero. Retrasaba Joshua para Luis Arellano. Otra vez para Joshua. Y madre mía, madre mía. Eso ha sido, vamos a decir que ha sido un castigo. Bueno, la pelota de Luis Arellano sobre Joshua, que no pudo defender ni controlar el jugador tinerfeño. La pelota que la patea en largo. Arriba Adri, hace lo mismo también Cherre Bello. La pelota para Eric, aparece Joshua. La pelota para Castillo, que la baja. La pelota va a llegar para Borjita Rivero, costado izquierdo del campo, que se quiere marchar. Borjita que temporiza. Levanta la cabeza, quiere abrir a banda. Qué bien lo hace. La pelota aparece Pablo, solo carril de diestro, solo Pablo, que la quiere poner. Centro de Pablo. La pelota que la despeja la saga palmera. Y el cuero que va a llegar otra vez a Borjita que se quiere marchar en el sombrerito. Se equivoca, bueno, otra vez puede haber segunda jugada. Y ahora el cuero que lo despeja Guille para Juan Marocha. Juan Marocha que pisa el cuero, que viene Juanma. Qué bien Juanma. Madre mía. Se marcha Juanma sobre Cherre Bello. Y Cherre sabe que tiene tarjeta. Conocedores de ello. Cherre, pues, el hombre que está desesperado con el trabajo que está haciendo Juan Marocha, que sin duda lo está buscando. La pelota la quiere jugar ahí Juanma otra vez, protagonista. Protagonista en todos los ataques del conjunto palmero. La pelota que la quiere jugar Owen. Owen se quiere marchar de Edu. Y hay falta de Edu Niebla. Hay falta de Edu Niebla. Puede ser una de las últimas balas que le quedan a esta primera parte para el conjunto de Los Llanos. En este partido, con un solitario gol obra de Pana Castillo. Ahí va May. Futbolista palmero. En las filas del tenis en años anteriores. Ahí va May, pierna derecha. May que quiere buscar el centro para acá y despeja. Joshua que está en todo.
sin duda uno de los mejores jugadores, y como decíamos, era la última jugada de la primera parte, que nos vamos a marchar camino a vestuarios con este marcador de Las Ocas 1, Los Llanos 0. El tanto de Pana Castillo en una bonita jugada tras un saque de banda de Pablo sobre Borja Rivero. Este se entraba ahí en el segundo palo. Aparecía el killer de este equipo haciendo las labores tras la baja de Adán por lesiones. Pana Castillo para establecer el único tanto en el marcador. Lo vamos a dejar con A4K TV en este partido. Las Ocas 1, Los Llanos 0. Renovados saludos en esta segunda parte desde el Juanito Marrero a 4K TV en este partido en Las Ocas, que va ganando por un tanto a cero. Lo dejamos al descanso con ese marcador, el tanto obra de Pana Castillo de cabeza en la primera parte. Ya se va a producir el inicio de la segunda. Arenga de ambos entrenadores, tanto de Kiko de Diego como de José Miguel Fernández, uno para conseguir los tres puntos, otro para empatar como mínimo el partido, intentar darle la vuelta al conjunto palmero, al conjunto de Los Llanos, que sí que sabe ganarle, sabe lo que es ganar a domicilio. Lo hacía en la quinta jornada en el Tazagaya, ganando por un tanto a dos al conjunto del Güímar. La pelota que la quiere poner Juanma, movimiento para Kilian. Kilian con el esférico, abriendo a banda. Una de las incorporaciones, ha habido cambios en el conjunto palmero. Ahora vamos con las novedades. La pelota que la quiere jugar Borja Rivero, intentando llegar también por ahí Kilian. La pelota para Adrián García, este que lo hace para que sea Adai Ventura. Una de las caras nuevas, una de las caras nuevas en estas últimas semanas del conjunto soquero. Adai, que jugaba la fase de ascenso de la primera región a la categoría de preferente en las filas de la Unión Deportiva Huargacho, y en los últimos años que lo hacía en las filas del conjunto del Charco del Pino. Vamos a ver quién han sido los hombres que se han quedado fuera. Lo vamos a repasar porque hay dos caras nuevas. También entraba en el terreno de juego Facu, otra de las incorporaciones a lo largo de las dos últimas semanas. Facu, futbolista que el año pasado lo hacía en el conjunto del Busanada. La pelota que la quiere jugar Juan Marocha. Hasta dos cambios en las filas del conjunto soquero. Hasta dos cambios entraban Adai y Facu. La pelota que la quiere jugar Joshua. Está Joshua. Joshua con Ariel. Y Ariel tocando la pelota para Joshua. Tocando un corto para Facu. Facu, que ya toca su primer balón en el partido. La pelota que la quiere jugar Joshua. Joshua, que le gana metros al campo. La quiere jugar para Cherre. Cherre intentando dejar para Edu. Edu intentando buscar el largo pase. El segundo paro para Castillo. Para que podía haber enganchado de primera. Se encuentra con Kai. Bueno el centro del costado de Edu Niebla. Y la pelota que le llegaba. Y no fue bueno el control orientado. Recupera el conjunto de la Soca. La quiere jugar Borjita. Borjita para Pablo. Pablo para Adai. Y Adai con Cherre. Cherre tocando el cuero, intentando buscar un poquito más de contención en el centro del campo con la entrada de Adai y con la entrada de Facu. Quiere tener protagonismo con el esférico Kiko de Diego en esta segunda mitad. De los futbolistas que se quedaron en el vestuario, podemos observar que uno fue Sesma, y vamos a confirmar quién es el segundo. Edu, que se quiere marchar por el carril del zurdo. ¡Qué bueno le sale el gesto técnico! Edu, que se quiere marchar, se quiere meter dentro del área. ¡Puede haber falta! Considera el juez del partido que no hubo falta. Y la pelota que la quiere jugar Juan Marocha, defendido ahí por Joshua. Y esta sí que la decreta del colegiado. Buena internada de Edu Niebla por costado izquierdo y objeto de falta. Le quieren buscar la espalda, las cosquillas ahora al zaguero Alex del Santa Úrsula, que hacía buena la internada por el costado izquierdo. Y el colegiado que no pitaba la falta, reclamada por el respetable. El cuero que lo va a jugar para Juan Marocha, ya intentando ponerle ritmo a esta segunda parte, que sale con mucha más intensidad que la primera. La pelota la quiere jugar Owen. Owen buscando aquí a nadie, encuentra a Adai Ventura. Adai para Borjita. La quiere jugar el del Médano. Ahí está Borjita. Borjita para Pablo. Y Pablo a intentar iniciar el juego para Facu, que va a ser el faro, el jugador referente, el jugador que sus compañeros busquen ahora para intentar elaborar y salir jugando. Se equivoca Joshua, pero intenta enmendar su error y lo consigue el ex del Tenisca. La pelota para Adri, y empleándose bastante ahora el conjunto
de los Llanos en la recuperación. La pelota que la quiere jugar Pablo. Pablo con pierna derecha intentando buscar de interior. La pelota que la va a despejar ahora sin problemas Víctor. Y el cuero que lo intenta buscar Kilian. Patea el cuero en largo. Ahora el conjunto de la Isla Bonita la intenta bajar Kilian. El cuero va a llegar a Borjita. Borjita ahí en la zona de peligro. Pero intentaba con la pisada de balones buscar otra cosa. La pelota que lo quiere jugar Juanma intentando buscar a Mai. Mai se quiere marchar. Tiene un oponente bastante complicado como eres Ariel. Ariel que le quita limpiamente la pelota para sacarle el aplauso de su afición. Del respetable. Llegaremos a las 200 personas, alrededor de las 200 personas en el Juanito Marrero. Ahora la pelota que se equivoca Pablo. Pablo que puede haber hecho falta. Pablo, no hagas esa falta. Pablo se equivoca. Ahora hay cartulina amarilla. Cartulina amarilla merecida para Pablo. Se le perdía la pelota y Pablo, jugador bastante temperamental, pues entraba desmesurado a Mai. Cartulina amarilla para Pablo. Bastante clara. La veía Óscar Sánchez Arias. Falta al costado izquierdo. Perfiladita para la pierna derecha de Juan Marocha, futbolista gran canario. Se va a producir otro cambio. Se va a retirar Owen. Se va a retirar Owen del terreno de juego y va a entrar en su lugar el killer, el pichichi, el hombre gol de este equipo, Dieguito, el jugador Bagañete, el de Tazacorte, que va a entrar y hace irrupción al terreno de juego para intentar poner el temor sobre la saga rojilla. Ahí va Juan Marocha al golpeo, pierna derecha, tan solo Borjita, todos los jugadores de los Llanos al remate, la pelota que va al segundo palo puede ser buena, Luis Arellano de puños, Luis Arellano de puños, hay un jugador tendido sobre el sintético del Juanito Marrero y el choque que se tiene que pausar porque ahí está Luis Arellano y futbolista de los Llanos tendido sobre el terreno de juego. Si no me equivoco, ¿puede ser Nani uno de los futbolistas que está tendido? No, es Guille. Aprovechamos ahora para reestructurar alineaciones y ver quiénes han sido los jugadores que se han quedado en el vestuario tras el periodo de descanso, porque ha habido variaciones por parte del conjunto de la Unión Deportiva Las Ocas. Entraban tanto Facu como Adai Ventura, y en el conjunto de los Llanos, aparte de la reciente incorporación de Dieguito, vamos a ver quiénes han sido los futbolistas que también han entrado en el terreno de juego. Cristian se está ubicando también, otra de las caras nuevas en esta segunda mitad, en el lateral diestro, para intentar parar las acometidas de Adrián García, que estaba haciendo bastante daño por ese costado. Ahora el juego que lo tiene el conjunto de los Llanos. La bola recupera Facu. Recupera Facu, el ex del Busanada en temporada anterior. Y ahora en las filas del conjunto de las Ocas. La pelota para Pablo. Pablo que la intenta orientar. La pelota para Daya. Daya que la deja de cara. Intentaba recuperar Diego. Intenta pitar la falta. No lo considera así el colegiado. La pelota Juan Marocha. Juanma intentando sacar de quicio a Cherre. Cherre recupera el cuero. Cuidado Cherre que tiene tarjeta. Cuidado Cherre en ese desplazamiento. El capitán de las Ocas. Y Pablo también tiene cartulina amarilla. Son dos jugadores bastante temperamentales. Y con eso juega el conjunto de los Llanos para intentar desquiciar, intentar pues tener la superioridad numérica, conociendo pues una de las debilidades tal vez que puede ser pues buscar ese temperamento, intentar desquiciar a los futbolistas de la Unión Deportiva Las Ocas. La pelota que la quiere jugar Joshua, impecable e inconmensurable el partido que está haciendo Joshua. La pelota en largo que la patea Cherry, intentando buscar a Pana Castillo, se va a medir con Geray. Intenta Geray jugar, retrasar de cabeza, puede llegar, puede haber penalti. No lo consideraba así el colegiado, porque Pana no estaba ni mucho menos en disposición de llegar a la pelota. Y el cuero finalmente se va a marchar al saque de esquina, el primero de la segunda mitad para el cuadro que dirige Kiko de Diego, que está intentando ordenar a los suyos. Y se van a sumar al ataque las Torres Rojillas, caso de Joshua, caso de Ariel, que va muy bien en el juego aéreo. También Cherre,
Adai y Facu que se van a quedar a la altura de la frontal. Defiende con todos los llanos excepto Diego. Ahí va Borjita. La pelota que viene al primer palo. Jugada ensayada, jugada de estrategia. La pelota Borjita va al segundo palo. El cuero se queda solo Castillo. Se quedaba Pana. Fue solo, pero estaba en posición antirreglamentaria. Ahí está el choque. Que ya sigue con su transcurso natural en esta segunda parte. La pelota para Juanma. Juanma intentando buscar a Kilian y este, pues sin mirar, jugando de memoria para su compañero Cristian. Su compañero Cristian que releva a Alberto en esa posición del lateral diestro. Alberto que estaba teniendo bastantes problemas con Adrián García y el técnico, pues que finalmente decidía hacer uno de esos cambios. De los tres que tiene cada equipo, ya ambos equipos han agotado dos. Anima al respetable de la Soca para darle ese empujón para intentar ampliar la renta de un tanto a cero. La pelota que la quiere jugar Edu Niebla, que la quiere jugar con Borjita. Tres cuartos de cancha a la altura de la visoria. Recupera Guille. Cuidado que puede haber falta. No la pita así el colegiado. No la pita el colegiado y Guille que se enfada con el árbitro Óscar Sánchez Arias. La pelota que la intenta jugar Diego. Diego se mide con Pablo. La recupera el de Vilaflor. Ahí la quiere jugar Pablo. Pablo para Dai Ventura. A Dai con Echerre. Echerre que patea el cuero largo. Intenta jugar para Borjita. Tocando ahora, bueno, las socas de la jugada. Para Castillo, para Dai Ventura. Dai Ventura para Borjita. Carril del diestro. Puede haber peligro. Borjita que pone el segundo palo. Puede llegar Pana. Para que intenta abrir. Hace bueno el recorte Pana. Pana frontal del área. Aparece Guille para cortarla. La pega. Ahí Echerre Bello. Que se enfada consigo mismo, pero acabó bien la jugada. La paró sin problemas el cuancerbero Jairo. Ariel también muy seguro en el partido. La quiere jugar Pablo. Pablo que gira sobre sí mismo. Pausa, tranquilidad. Y la pelota que la quiere jugar Edu Niebla, costado izquierdo del campo. La pelota para Adrián García y no pita falta el colegiado. Bastante discutida por el respetable de la Soga que intenta ayudar a los suyos, pero también los poquitos que hay de La Palma intentan barrer para su casa. Aquí cada uno mira por sus intereses, como es lógico y normal en esto del fútbol, en esto del rectángulo. La pelota que la quiere jugar para el Castillo, para Castillo, perdón. Se medía con Geray y Geray que consigue sacar pues bastante bien la pelota. Qué bueno el gesto ahí para darse la vuelta de Cristian. Cristian pateando el largo, intentando buscar a Dieguito. Y la sensación es que Diego está bastante solo. Juan Marocha ha dado un paso atrás y apenas le están surtiendo de balones. Diego no, en lo que lleva sobre el terreno de juego, pues ha carecido de pases para intentar elaborar. Y Mai también un tanto desapercibido en lo que llevamos de segunda parte, con mucho protagonismo en la primera, el jugador palmero. En esta segunda, ubicado en el costado derecho, apenas sin causarle peligro a la saga rojilla. La tiene Juanma. Ahí la quiere jugar Edu. Patea el cuero largo y va a llegar sin problemas a los dominios de Jairo. Retrasada por Geray. Bastante también correcto Geray. La pelota para Kai. Kai para Nani. Ahí está Nani. Nani para Kai. Presiones de Borjita. Y defendiendo con un 4-3-3 el conjunto soquero. Se quedan tres hombres como Adrián, Pana y Borjita como hombres más adelantados. Y Adai Ventura, Facu y Cherre para secundarlos. La pelota para Borjita. Borjita que se quiere pues marchar de dos hombres. La pelota que la quiere jugar para Pana. Pana intentando abrir. Era bueno lo que intentaba. Intentaba buscar la incursión por el costado de Pablo. Se puede equivocar Kai ante la presión. Qué gesto técnico de calidad. Qué bonito lo que acaba de hacer el cancerbero. No le tembló el pulso para hacer la filigrana, para hacer el gesto. Y con esa cucharita, darle la pelota a Kai. Que enviaba a saque de banda. La pelota que la quiere jugar Pablo. Pablo que la intentaba jugar para Borjita. Borjita que se complicó porque podía haber jugado de cara, de frente. La pelota para Juan Marocha. Ahí se va Juanma de Facu. Juanma que siempre utiliza el recurso de meter el cuerpo para quedarse. Para quedarse solo. La pelota la quiere poner en largo a los dominios de Luis Arellano en esta jornada del Grupo Canario de la Tercera División, con dos partidos en el día de hoy. La primera parte
Cuidado que Edu Niebla quiere hacer daño por ese costado izquierdo, sumándose bien el ex del Santa Úrsula. Y se pudo haber hecho daño, y precisamente el conjunto del Santa Úrsula, que jugando en el Argelio Tavares al descanso, pues ganaba el conjunto del mensajero con tanto de Dani López. Con tanto de Dani López, el conjunto del mensajero, reponiéndose de la derrota del fin de semana pasado, precisamente frente al conjunto de la Unión Deportiva Las Ocas. Ahora visitando el siempre complicado Argelio Tavares, alrededor de unas 300 personas en el recinto de Santa Úrsula, con ese 1-0 gol de Dani López, 0-1. Futbolista que está atendido sobre el terreno de juego. Vamos a reestructurar lo que es la jornada en esta séptima del Grupo Canario de la Tercera División, con dos partidos en la tarde de hoy, en el que estamos presente A4 KTV en Las Ocas Los Llanos, 1-0 ganando el conjunto de Kiko de Diego con el tanto de Pana Castillo. Santa Úrsula 0, Mensajero 1, el equipo de Mingo Ramas haciendo lo propio con tanto del Pichichi de la temporada pasada, Dani López. Y para mañana, resto de la jornada, Santa Brígida, Ibarra, Unión Suria y Sabusanada, Tenis Capvera, Guimar, San Mateo, Unión Puerto, Las Palmas C, Estrella Aría, Lanzarote Tenerife B y Marino San Fernando. La pelota la va a poner en movimiento Jairo, que tuvo una intervención espectacular, tremenda, para salvar el 2-0. En una jugada buenísima de Jonathan Sesma, uno de los hombres que se quedó en el vestuario tras el paso del descanso. En una mano salvadora, gatuna, del cancerbero Jairo. La pelota la toca ahora en el tacker abajo, deslizándose sobre el césped. Cherre la pelota, Pablo intentando buscar para Adri García. Sin problemas para Jairo. La pelota para Kai. Y Kai ya que la quiere jugar con Víctor. Víctor con el cuero la deja para que sea su compañero Geray. Y Geray intentando buscar a Cristian. Ahí está el cuero. La tiene Adri. Pudo haber sido objeto de falta. No lo señala el colegiado. Ahora sí hay falta. A favor del conjunto de Los Llanos. La va a poner Kilian en movimiento. Y Los Llanos, si quiere hacer daño, tiene que dar un pasito adelante. Sobre todo jugadores de la creación tienen que aparecer un poquito más. Y ya se va a producir el tercer y último cambio en las filas del conjunto de José Miguel Fernández. Se marcha el ex mensajerista Guille, que ha hecho bastante recorrido en el centro del campo. Muy buen trabajo de Guille, y entra en su lugar Armiche. Ahí va, la va a poner el equipo de la Isla Bonita en movimiento. Ahí Armiche, la primera bola que toca, intentando aperturar la banda para Cristian. Ahí va Cristian que quiere medirse con Edu. La pelota que va a llegar sin problemas a Borjita. Borjita que encuentra a Adri. Adri, que vamos a ver lo que hace, juega de frente con Edu. Y este que se pelota de encima. Finalmente tocan un jugador del equipo palmero, del cuadro de Los Llanos. Y la pelota será saque de puerta. Vamos a reestructurar la clasificación en esta séptima jornada, tan solo con dos partidos en juego. Pues el mensajero, que sería más líder aún a la espera de que se produzca por los partidos del domingo, el mensajero tendría 18 puntos de forma provisional. Tendría el conjunto de Las Ocas 9 y adelantaría a Los Llanos, que se quedaría con 8. Pero todavía queda mucha tela que cortar. Armiche pierde el cuero, la pelota para Adri que quiere jugar con Adai que quiere buscar el largo para Borjita que puede aparecer por el corril del zurdo. Borjita que la orienta de cabeza, Borjita que quiere hacer el sombrerito, se le queda atrás. Borjita se quiere meter dentro del área, Borjita despeja ahora Víctor, la pelota cae para Cherre intentando buscar a Pablo y dándole tranquilidad al conjunto soquero, que quiere buscar a Borjita que puede aparecer. La pelota va a llegar al segundo palo, otra vez jugada para el conjunto de Las Ocas. Adri se puede salir por fuera, Adri quiere buscar, pierna derecha, interior del pie, por encima, muy lejos de la portería de Jairo.
ha perdido peso en el partido. Futbolista importante como Juan Marocha, que apenas está teniendo protagonismo. Y desapercibido también, uno de los hombres importantes de este conjunto palmero, como puede ser el jugador Bagañete, Diego, que apenas ha tenido contacto con el esférico. Ahí está Facu, una de las caras nuevas de este equipo. La pelota para Panagastillo. Atentísimo Jairo en todo lo que llevamos de partido. Atentísimo Jairo. La pelota para Kilian. Kilian ahora intentando abrir en banda para Juanma. Juanma que lo hace todo bien. ¿Qué vamos a decir de Juanma? Ahora objeto de falta. Objeto de falta y la pelota en dominio de los llanos. Saca rápido la pelota Juanma, altura de la divisoria. Juanma que juega para Armille. Armille que se quiere marchar. Recupera Facu. Recupera Facu. Scrolini. Para Edu Niebla. Edu con Borjita. Borjita que lo hace para Adri. Adri que se quiere dar la vuelta. Puede haber falta. No la pita el colegiado. La pelota para Kilian. Y Kilian buscando el desplazamiento largo. Buscando a Dieguito. Puede ser la primera. Pero no, porque está un coloso como es Joshua, que está haciendo partido espléndido. Patadón en largo ahora de Edu, buscando a Pana Castillo, no encuentra a nadie. Y Geray que retrasa para su cancerbero Jairo. Anima el respetable, siempre fiel de la Unión Deportiva La Soca. Ahí está Geray que hace bien el recorte y abre la pelota para Nani. Nani para Kilian. Kilian centro del campo. Anima las socas, anima al público. Ahora Edu de cabeza intentando buscar y encuentra a Adri. Mucho desplazamiento por ese costado. Muchas acciones por el lado derecho. La pelota. Madre mía, el partido que está haciendo Joshua. Ahora que puede haber falta. Dieguito si quiere marchar. Va a pitar la falta, correcto. Va a pitar la falta porque sujeta a Joshua a Dieguito. Primero le quitaba la pelota de forma limpia. En el trastabilleo se llevaba el jugador Bagañete la pelota. Sujeta. Y hay cartulina amarilla para Joshua. Hay cartulina para Joshua y ya son 5 tarjetas las que ha mostrado el colegiado del encuentro. 4 para los rojillos, unas para los de naranja. Fue Mai, el futbolista amonestado por parte del conjunto de los llanos. Han visto la amarilla tanto Pablo como Eric, Joshua y Cherre en el conjunto de las Socas. La pelota la va a poner Armille. Hasta 7 hombres Armille que la va a poner Raza. La pelota la despeja Edu. Ahí está Armille otra vez. Patea el cuero, se equivoca Armille. Ahí va Cristian al salto. Cristian que la despeja bien, puede haber jugada. Aparece por ahí Geray que estaban en labores ofensivas. La pelota para Kai. Kai que gira sobre sí mismo. Kai que viene ahora a criterio de Kai para abrir. Ahí está el cuero que la deja para que sea Nani. Nani buscando a Mais. Y aparece Pablo con los tacos para enviar la pelota a saque de esquina. Va a defender con todo, con uñas y dientes, cual gato panza arriba del conjunto de la Unión Deportiva Las Socas, el equipo que dirige Kiko de Diego, que momentáneamente tiene los 3 puntos en el casillero. El saque de esquina efectuado mal en este caso. Ahí la pelota que la quiere jugar Kilian en la brega con Edu Niebla. Edu que recupera el cuero, se quiere marchar Edu. Esto puede ser un 3-1, se marcha Edu. Edu por el medio, Edu se quiere hacer la diagonal. Edu se le marcha la pelota al largo. Va a llegar Adrino. Intentaba conducir Edu Niebla, que aparecía por el costado derecho en una posición poco natural para él. Se marchaba por el carril del medio y en la diagonal se equivocaba en el pase de zurda. Atención que hay un futbolista tendido sobre el terreno de juego. Es Borjita, que puede estar ya literalmente fundido. Puede estar literalmente fundido. Ya Pana Castillo pide el cambio. Y va a ser Levi, futbolista, pues que ingrese en el terreno de juego. Otro de los jugadores que pues no estaba en el cuadro de Kiko de Diego a principio de temporada. Y el trotamundos Levi, pues que va a ser irrupción en el terreno de juego. Se va a marchar Borjita. Muy buen partido de Borjita, dando una asistencia de gol. Y luego surtiendo a sus compañeros, sobre todo muy bien en la asociación con Pana Castillo.
tiempo pausado. El crono obviamente sigue corriendo, pero el partido es lo que está pausado. Se va a marchar Borjita haciendo un partido bastante completo. El futbolista que pasará la historia pues por derrocar al mensajero la semana pasada con ese error de Gárate, el guardameta del mensajero. Y ponía el 1-2 finalmente en el marcador y le daba los 3 puntos en la primera victoria contra todo pronóstico del conjunto soquero en el Silvestre Carrillo. Ya va a ser Levi, que tiene ganas de pisar y debutar en este Juanito Marrero. Se retira a Borjita, ovacionado. Partido tremendo, el futbolista ex del Busanada recalando en las filas del conjunto de las Ocas en esta campaña y siendo un hombre bastante importante en esa media punta del conjunto del Juanito Marrero. Se equivoca Levi en su primera pelota, la pelota que la quiere jugar Diego. Diego para Kilian, Kilian altura de la divisoria para Juanma. Poca participación de Juanma, Facu tocando el cuero, intentando aperturar, abrir a banda. Donde aparece Adrián García, y Adrián García que la deja para que sea Pana Castillo. Pana Castillo que las tiene con Armille. La pelota para Pablo. Pablo que quiere buscar el centro, prefiere jugar con Adai. Adai que se quiere meter. Vamos a ver qué hace Adai. Gira sobre sí mismo. Adai para Pablo. Pablo que intenta tirar un caño. Se marcha de uno Pablo. Intenta buscar a Levi. Pablo que sigue con la suya. Cuidado Pablo que tiene cartulina amarilla. Y recupera el conjunto de la Unión Deportiva Las Ocas. Edu, costado izquierdo del campo para Adri. Asociándose bastante bien ambos jugadores por ese costado izquierdo. Ahí está Levi en su primera intervención. La pelota recupera a Cherre. La pelota para Pablo. Pablo para Adai Ventura. Adai en una categoría que no es nueva para él, pero en las últimas campañas ha estado en las filas del conjunto del Charco Alpino. Desplazamiento largo, costado izquierdo y fuera de juego. Hasta podemos contar 4 hombres que no estaban en las filas. Se ha tenido, del conjunto de la Soca, se ha tenido que recomponer y mucho del conjunto de Kiko de Diego, sobre todo en el tema de las lesiones. Jugadores como el caso de Adán, como el caso de Jorge Reverón, jugadores importantes en las filas de este equipo, Benito Domínguez, que no están pues en la disciplina por lesión. Y hasta 4 futbolistas, como decíamos, que ahora mismo están sobre el terreno de juego, no iniciaban la pretemporada. Caso de Facu, caso de Levi, caso de Adai, caso del guardameta Luis Arellano. La pelota para Kai. Ahí está Kai para Nani. Nani intentando buscar a Armille, no lo encuentra. Encuentra a Cherre que mete la pierna y aparece por ahí Pana Castillo, pero no la encuentra. La pelota para el auténtico Kaiser de la saga, Joshua. Adai en el saldo, la gana Nani. Facu, el balón, esto parece un partido de qué, de voleibol, porque nadie lo baja. La pelota que la quiere poner, puede aparecer la velocidad de Adri. Adri que le gana en la batalla, en el sprint. Ahí Adri intentando buscar a Levi. Levi que de momento no tiene suerte. En sus primeras intervenciones la tiene Kilian. Potencial en esa carrera entre ambos futbolistas, entre Geray y Adrián García, y la ganaba el segundo. La pelota que la intentaba jugar Nani para Mai. La pelota para Pablo. Pablo que... Pablo, ahora se equivoca Pablo. Se equivoca Pablo. O el juez de línea. No sé cuál de los dos, porque desde nuestra posición bastante dificultoso para ver esa. Y decretaba el saque de banda. Juanma tiene el cuero. Ahí está Juan Marocha. Para cartulina que le van a sacar a Levi por las protestas. Cartulina que le van a sacar a Levi por las protestas cuando el balón estaba en movimiento y el colegiado decidió pues parar. Decidió parar el partido para mostrarle cartulina amarilla a Levi. Ahora sí, José Miguel Hernández llevándose las manos al bolsillo para mostrar cartulina ante las protestas. No quiere que esto se le vaya de las manos. Ironía que se está ahora gastando, como se suele decir, la afición de la Unión Deportiva Las Ocas, increpando, haciendo la labor de presión sobre el colegiado del encuentro, Óscar Sánchez Arias. Y el crono que corre, este partido va a tener un alargue, 3-4 minutos mínimo. Y todavía lo que queda en esta segunda parte. La cartulina amarilla que se la anotamos a Levi en el tanteador de las cartulinas. 5 para el conjunto soquero, 1 para el cuadro de los llanos.
La pelota que la quiere ya poner en movimiento. La quiere buscar a Nani. Nani que orienta muy bien con el pecho. Nani que quiere buscar. Se va a marchar por encima del guardameta de la portería que defiende Luis Arellano. Y el partido que está con el 1-0. A 4K TV te lo está llevando como siempre. Esta va a ser tu casa definitiva para ver los partidos del Grupo Canario de la Tercera División. La pelota que la quiere jugar Levi. La pelota que cae el esférico. Ahora para Víctor, Víctor para Mai. Mai que se quiere marchar. Aparece Facu. ¿Cuál escoba para recuperar el cuero? La quiere jugar para Cherry y este para Edu. Costado izquierdo del campo intentando buscar el largo para Adri. Toca finalmente en Cristian. Y el cuero que va a ser saque de banda. Ya ambos equipos sin cambios. Han agotado los tres pertinentes. Y a tumba abierta un equipo para ganar el partido y otro pues para igualarlo como mínimo, como es el conjunto de los llanos, que está uno abajo en el marcador. La pelota que la quiere jugar Cristian ahora pateando el cuero Armille, buscando a quien a nadie porque se marcha fuera del recinto del Juanito Marrero, que ve como su equipo de momento y de forma provisional pues tiene los tres puntos en su casillero para adelantar al conjunto palmero. 9 se quedaría el cuadro soquero, 8 los llanos. De esto acabar así, pero todavía queda mucho. Ahí salta Edu que se mide con Mai. Ahí aparece Pana. Levi que intentaba girar sobre sí mismo, de momento no le sale nada a Levi. El cuero que la quiere jugar Armille. Armille buscando a Diego que está bastante solo. Bastante solo. Ahí el cuero que va a llegar a Víctor. Y Víctor ya levantando la cabeza para buscar un desplazamiento largo, intentando buscar a Dieguito. La pelota que la toca de cabeza Facu para Cherry y este para Edu. Costado izquierdo del campo. Aparece Levi para marcharse, no lo pita. No hay falta, no lo considera así el colegiado. La pelota para Dieguito, se mide con Joshua Aranjuez. Se quiere marchar Dieguito. Se quiere marchar Dieguito, pero Joshua que corrige para meter ahí el pie y evitar el peligro, intentando prolongar la jugada Cherre. Y habrá saque de banda para el conjunto de los llanos. Ambos entrenadores de pie pues ordenando lo suyo. Quieren un poquito más de rigor, de disciplina táctica, que no se desdibujen, porque esto puede ser un correcalles en los últimos minutos de partido. La pelota para Kai. Kai abriendo banda para Nani. Ahí la pelota Nani, intentando pues vislumbrar a quién pasar la pelota. Y aparece Kai otra vez. Y es bueno el cambio de orientación para Juanma, que la pincha Juanma para marcharse de Edu. Se marcha Juanma. Se marchaba Juanma en el quiebro. Finalmente despejaba la saga soquera. Cada vez que Juanma toca la pelota carrea peligro, porque tiene mucha calidad en su bota, el futbolista gran canario. Ahora tiene mucha más pelota el cuadro de los llanos. Víctor gira sobre sí mismo, ahora deja pasar la pelota, quiere jugar Mai, Mai se quiere marchar, Mai la deja para Nani, Nani costado derecho, aparece Víctor en una posición, la intentaba dejar de tacón ahí en la jugada para Mai, y el conjunto de los llanos apretando, intentando acosar al cuadro de las Ocas, que tiene que replegarse bastante, porque ahora sí ha dado un pasito adelante el conjunto de los llanos. La pelota para Mai, que le tira el caño a Dai Ventura, y hay falta. Hay falta a favor del conjunto palmero. Ahí está, la va a poner en movimiento Kai, que tiene un buen desplazamiento largo. De momento bastante preciso. El juego tocaba Armiche, perdía la pelota. Aparece otra vez Armiche para retrasar para su compañero Yeray. Yeray que abre a banda, aparece Nani. Nani que la deja de primera para Juanma. Juanma que quiere buscar, qué bueno Juanma. Juanma intenta buscar a Diego. Diego que se quiere medir con Joshua. Y el partido de Joshua es sencillamente colosal. Tremendo el partido que está haciendo Joshua. Una de las nuevas caras de este equipo desde principio de temporada, en el periodo estival, en el periodo de verano, que llegaba al cuadro el Juanito Marrero para ser un auténtico líder en la saga, y ya lo está ejerciendo. A Luis Arellano que manda a los suyos arriba. Mira el crano al colegiado. Todavía queda la pelota al largo.
¡Ay, qué bueno era la que intentaba pinchar a Dai Ventura! Aparece Facu. Facu ahora para Levi. Levi que se quiere marchar. Levi que le quiere hacer falta. Y hay falta de Juan Marocha. Hay falta de Juan Marocha sobre Levi. Dos futbolistas que se conocen y mucho. Ahí la juega Dai. A Dai con Cherre. Cherre que tiene el cuero. Cherre que se quiere marchar. Cherre que quiere poner la pelota para Castillo. Para Castillo. Ahí que la intentaba jugar. Y Armille que se quita el cuero de encima para intentar desahogar al conjunto palmero. La tiene ya las socas. A Dai Ventura gira sobre sí mismo, pero no. No se lo traga Nani. Y la pelota para Ariel. Ariel ya quitándose el cuero de encima también. La pelota para Kai. La intenta bajar ahora Nani. Le sale mal el control. La pelota es para Pablo. Y este con pierna izquierda, el de Vilaflor, para patear el largo el cuero. Aparece por ahí para peinarla Pana. Y el partido, no hay quien le dé pausa. Esto no tiene tregua. Lo estás viviendo en AK4TV. A 4KTV, llevándotelo hasta tu casa la pelota Juan Marocha. Juan va para Kilian. Kilian se quiere marchar de Facu. Puede haber falta y puede ser cartulina. El colegiado que no la pita. Qué bien dando la ley de la ventaja el juez de la contienda. Aperturando banda. Puede aparecer por ahí Isaac, que se le marchó finalmente a Cristian. Se le marchó a Cristian. Y el colegiado prefirió olvidar pues la falta que había hecho Facu en el medio del campo. Pues obstruir esa progresión del futbolista palmero. Ahí está el cuero en largo, que no va a llegar a territorio de nadie. Esto ahora está siendo un partido bastante impreciso. Ninguno de los dos equipos certero en los pases. Lo que está propiciando, cuidado, Juan Marocha, que se queda con uno menos ahora el conjunto de los Llanos. Está con 10 sobre el terreno de juego. Algún problema en las botas el jugador Gran Canario. La tiene ya Geray en movimiento. Ahí está Geray. Geray buscando a quién, a nadie, porque se equivoca en el pase. Se equivoca en el pase. Y ahora partido bastante pausado, a favor sobre todo de los intereses del conjunto sanmiguelero, que ve cómo el crono avanza y más cerquita de obtener los tres primeros puntos en casa. La pelota para Edu. Edu que se quiere marchar por el costado izquierdo. Ahí quiere poner la pelota Edu, intentando buscar a Pana Castillo. Y el cuero se va a marchar a saque de esquina. Anima las socas. Anima las socas a su equipo para darle el último aliento. Saque de esquina al costado izquierdo del campo. Lo va a poner Adri García. Mano arriba marcando jugada, sin compras al remate. Adri al primer palo, la pelota la despeja Armille. Va a llegar para Levi. Y como primero le pilló Levi, ahí disparó. Se marchó a saque de banda. Recordamos este grupo canario de la tercera división en su séptima jornada. Con el mensajero líder. La pelota para Kai. Kai para que llegue Nani. Nani con el cuero. Nani que quiere avanzar. Tiene metros. Intentando buscar a Dieguito. Dieguito con el esférico. La deja para que sea Armille. Armille se da la vuelta para Juanma. Juanma intentando buscar a Dieguito. Cuidado que puede haber peligro. Mete el cuerpo ahí. Contundente Joshua. Que de momento está literalmente secando al delantero de Agañete. Cuidado que se puede meter en problemas. No, porque finalmente el cuero se va a marchar a saque de puerta. Escuchamos cómo anima la parroquia local. De momento ganando el conjunto soquero por 1-0, obra de Pana Castillo. Y en el otro partido en juego en este sábado, el Santa Úrsula 0, Mensajero 1, en la segunda parte el tanto de Dani López. La pelota que la quiere pelear ahí Juanma, no pita falta al colegiado. El cuero que lo va a luchar por ahí Geray para que sea Kai ahora. Y Kai ganando metros.
para que la intente tocar Nani. Nani que se quiere marchar por el medio. Nani que se quiere marchar de uno, de dos, pero no lo consigue porque entre Pablo y Facu despejaron el cuero. Ahora intentando buscar la espalda. Ay, qué buena la sesión ahora de Yeray a Jairo. De forma exitosa llegó a las manos del portero de los Llanos. Que se tiene que dar prisa porque de momento está uno abajo en el marcador. La deja Juanma de pecho para que sea Cristian, y Cristian con Juanma. Juanma de frente. Juanma ahora intenta jugar con Armille, saca bien con criterio para Víctor. Y Víctor abriendo costado izquierdo, como mandan los cánones del fútbol, saliendo de un costado para llegar al otro. La pelota intentando buscar a Dieguito, que la intenta bajar con el pecho. Le cae a Cherre. Y este que la cede a su cancerbero, a Luis Arellano. Edu con el esférico, costado izquierdo del, canto, del campo, intentando buscar a Levi. De momento Levi intentando ganar en confianza. La pelota para Cherre. Cherre para Facu. Y Facu, que tiene la pelota a la altura de tres cuartos de cancha, intenta buscar a Pana. Para que la deja para Levi. Puede llegar el delantero ex del Vera. Y la pelota que la toca Facu de cabeza. Intenta por ahí llegar a Adri, pero ya está bastante cansado, bastante extasiado, pues ha sido bastante protagonista a lo largo del partido. Intenta jugar Armille. La falta que la pedía de Pana, pero no lo considera así el colegiado. Ahí se va Adri. Adri que se va de uno. Adri que intentaba irse el segundo, pero no hay falta. La pelota que la quiere jugar y recuperar. Ahí Killiam. También buen partido del centrocampista del conjunto de los Llanos. Abriendo para Cristian. Cristian para Killiam, que es el futbolista que intenta organizar en la primera parcela de su equipo. La pelota que viene a recibirla un poquito más atrás, Juan Marocha. Ahí Juanma. Juanma jugando para que sea Nani, Nani para Kai. Ahí está Kai. Kai intentando ganarle metros al campo. Ahí la quiere jugar Juanma. Juanma que puede hacer falta por Facu. Facu que se le tiró demasiado pronto. Juanma intentando buscar a Dieguito. Dieguito que se quiere meter dentro del área. La pelota para Juanma. Juanma quiere buscar el golpeo. Ahorita quiere tirar el caño a Edu. Ahí se mide ahora con quién si no. Aparece el omnipresente Joshua. Y Joshua para Adri, este se equivoca. Buena la presión del conjunto de los Llanos. La pelota para Víctor. Víctor intentando buscar el largo. Dieguito. Dieguito que la peina para Nani. Nani que quiere buscar el golpeo. La pelota para que llegue a caer a Diego. Diego se quiere meter dentro del área. Providencial Ariel. Providencial Ariel. Y sigue el peligro porque el conjunto de los Llanos era volcado en la portería de Luis Arellano. Pierna izquierda. La pelota que la tiene Facu dentro del área. Prefiere jugar en corto. Prefiere jugar saliendo. Tocando la pelota con criterio. La pelota para Adai. Adai se quiere marchar. Adai no se puede meter en problemas porque se va de uno. Ahí sigue Adai, se intenta marchar del segundo, se va de dos. Ahí al pasito, tuntún, cámara lenta. La pelota para Adri. Adri tocando el cuero con Pana y se equivoca Pana. Ahora la pelota demasiado larga. El partido que va entrando en los últimos compases. De momento, con el marcador de las Ocas 1, los Llanos 0. El cuadro palmero ahora sigue apretando, intentando pues arañar más que sea el empate. Y lo tiene a tiro porque le separa tan solo un gol. Ahí la pelota la quiere jugar Killiam. Killiam demasiado largo buscando a Juanma por ese costado derecho. Y le pide a Armille un poquito más de paciencia y que elabore un poquito más en corto. También David Tajao indicando a los suyos que tan solo quedan 4 minutos para llegar al final del partido. Ahí está el conjunto de los Llanos intentando tocar la pelota, pero aparece Joshua. Edu intentando mandar la pelota al largo, intentando buscar a Pana Castillo. Pana que se quiere tropezar con el portero. Pana que se puede quedar solo. Pana que se quiere marchar. Pana, Pana, Pana. Hace el recorte. ¡Qué bueno Pana! ¡Qué bueno Pana! Pero que también Providencial Jairo. Providencial Jairo para evitar el segundo tanto. Y ahora esto sí es un corre-calles. Ahora sí que no hay defensa. La pelota para Killiam. Bonito se está poniendo el partido en los últimos minutos. Juan Marocha. Ahí la tiene jugar Juan Marocha. Juanma. Costado derecho del campo para Cristian y otra vez para Juanma, jugador gran canario. El jugador sin duda con más calidad de este equipo, del equipo palmero. La pelota para Kai y lo va a intentar con todo el conjunto de los Llanos. La pelota para Nani, costado izquierdo del campo. Defiende con casi todo el conjunto de las Ocas. Juan Marocha, se quiere marchar Juanma. Pedía la falta, pedía la falta y Juanma que no obtiene el resultado que quería, que era la falta por parte del colegiado. La tiene otra vez los Llanos, que recupera rápido el esférico. La tiene Víctor. Víctor que se puede meter en peligro. Tiene solo a Kai, no lo ve. Prefiero darse la vuelta y Levi que le va a hacer falta. Salió bien airoso Víctor de esa acción. Kai
costado izquierdo, aperturando para Nani, que ahora está pegadito a la línea de cal. Ahí está. Cae con el esférico para Juanma. Juanma con Facu. Le están dando a Juanma de todos los colores. La pelota la quiere jugar. Ahí cae. Cae para que sea Armille, y Armille para Cristian. Cristian con el esférico, costado de derecho del campo. Se quiere medir con Adri. Adri que batallando. Esto era una lucha. Era una lucha ahí. Y el colegiado del encuentro que, según su criterio, pues decretó la falta. Costado izquierdo del campo. Bueno el desplazamiento para ese Alay Ventura. Alay Ventura que se va a pelear ahí en el cuero con Kai, pero la pelota la deja para Kilian. Cruza la divisoria, costado izquierdo del campo. Esto agoniza, De momento los tres puntos de forma provisional son para el conjunto soquero, que quiere amarrar el partido. Juanma para Armille. Armille costado de, carril del medio. Dieguito que quiere probar. Desesperado. A la desesperada Dieguito, porque le está haciendo un marcaje y una defensa demasiado, demasiado asfixiante Joshua. Y ya queda apenas segundos para que este partido finalice, para que las Ocas consiga la primera victoria en su feudo. No lo había conseguido hasta el momento. Empate a dos en su último partido, en la jornada intersemanal frente al conjunto del Vera, cuando ganaba 2-0. Y el partido, porque finalmente hubo reparto de puntos con ese empate a dos. La pelota para Edu, que la intenta buscar de cabeza. Le llega Armille. Armille que buscaba a Arocha. Ahora el cuero lo quiere jugar Víctor. Juanma Arocha que se quiere marchar. Cherry tiene una cartulina. Juanma se quiere marchar. Aparece Edu para cortar el cuero. Aparece Levi ahora. Este partido no tiene tregua. El cuero que la quiere jugar Pablo. Pablo para Adai Ventura. Adai, jugador que tiene mucha calidad. Adai se quiere marchar por banda, cubriendo, arañándole segundos al crono. Intentando dejar la pelota para Levi. Recupera a los llanos. Lo que lo va a intentar, puede tener una de las últimas. La pelota para Armille. Armille va a ser objeto de falta. La hace Adri. Y puede ya ser una de las últimas del partido. El cuero que lo va a poner Kilian. Los llanos que lo va a intentar hasta el último segundo. La pelota que la quiere jugar Nani, costado izquierdo del campo. Aparece Facu para despejar la pelota. La quiere jugar Adai. El colegiado que de momento no mira el crono. Facu. Facu para Edu Niebla. Y este que patea el cuero largo, intentando buscar a Pana Castillo. Pana que la deja. Qué bueno Pana para Adri. Qué bueno el gesto de Pana para Adri. Adri. Despeja Kai para evitar el segundo. Qué bueno el trabajo de Pana. Haciendo un trabajo espectacular. Siempre de espalda. Y dejando el cuadro a Adri. Que ahora es coreado por la afición local. El cuero que lo va a poner en el saque de esquina la Unión Deportiva La Soca. Y este partido que va a morir, si nadie lo remedia, con victoria soquera, que va a sumar 3 puntos en su casillero, que le va a poner con 9 de 21 disponibles, de 21 posible, perdón. Y puede ser la segunda victoria de forma consecutiva. La pelota que la quiere jugar Adri. Adri para Pana, este que viene de fuera de juego. Y el colegiado que indica que se ponga ya en movimiento. Lo hace Jairo para el conjunto palmero, que le pide a los suyos que se vayan arriba. La pelota que la intenta bajar Nani. Nani que la pincha. Va a llegar a Dai. Primero la pelota que va a llegar a Pablo. Pablo con pierna izquierda. El colegiado que de momento no mira el crono. Ahí está, la quiere jugar Kai. Kai que se puede meter en problemas, no, porque juega para Armille. Armille con pierna izquierda. La pelota va a llegar a Facu. Facu para Adri. Adri para Levi. Ahí está Levi, costado izquierdo del campo, intentando pues marcharse a la esquinita, como mandan los cánones, para arañar el segundo. Adri, buenísimo partido el de Adri, que junto con Joshua podrían ser los mejores hombres, sin duda, del conjunto soquero, o los hombres del partido. Tanto Joshua como Adri. Ahí la pelota que la va a llegar, a Edu Niebla. La pelota para Edu. Edu que intenta buscar en largo para Pana. Y esto que va a llegar a su final, decreta el final del partido. El colegiado del encuentro.
final con victoria soquera. Las Socas 1, los Llanos 0. A4K TV te lo ha llevado, como siempre, a tu casa para ver este partidazo en el que el conjunto de las Socas, el cuadro de Kiko de Diego, suma 3 puntos más, segunda victoria consecutiva tras la cosicada el fin de semana pasado en el Silvestre Carrillo de La Palma, otra vez ante un rival palmero para sumar victoria. Lo vamos a dejar aquí con este marcador. Las Socas 1, los Llanos 0.